El pasado 19 de septiembre se vivió un intenso sismo, el cual provocó daños graves a la unidad habitacional del Infonavit, algo que ocasionó el desalojo del mismo lugar. Durante algún tiempo, los habitantes de dicho lugar se propusieron hacer guardias, aunque tenían el temor de que algo similar o peor sucediera. Posteriormente, pidieron que este fuera deshabitado por completo, y así fue como el comité le pidió ayuda al gobierno municipal, quien se encargó de trabajar en conjunto con el gobierno estatal y federal. Finalmente, hoy se cumplió el plazo y ya empezaron a demoler dicho lugar para así lograr la construcción de nuevos departamentos, para evitar que otro desastre pueda lograr que este lugar vuelva a sufrir mayores consecuencias. Red Digital Televisión.